Minecraft. Bienvenidos a Gone in Life. Aquí os traigo otro vídeo, chicos, y esta vez estamos de nuevo en las cumbres de Gonarich. ¿Qué pasa, Rich? ¿Cómo lo llevas? Hey, bueno, estamos aquí en el episodio 62. Suena guay. Y estaba pensando en hacer alguna cosilla por aquí. En casa, ¿qué te parece a ti? Cuéntame, Ritz, ¿cuáles son tus planes para dominar el mundo? No vamos a dominar el mundo porque ya sabes que no veo avances. Además, nos hicieron un fanart super guay hace tiempo, una chica muy maja. Y no veo avances y me cabreas y no, así que no, hoy no dominamos el mundo, ¿vale? Vale, y el muro ese que ya dejamos hecho, ahora lo cambias. Estaba simplemente mirando a ver cómo quedaba la Nether Brick, pero no me ha convencido, así que, oye, siempre todo puede someterse a cambios, ¿no? O sea, sí, por ejemplo, me parece un buen plan. ¿Dónde podríamos llegar a dejar el yunque? A ver, o sea, el yunque tiene que estar en un tipo de mesa o algo así, ¿no? O sea, pues mira, se podría poner incluso en el suelo al lado de las mesas de crafteo o algo así. En plan, así. Y otro al lado. O dentro del suelo. Dentro del suelo. Hombre, yo me imagino que podría estar también en una zona. A ver, voy a mirar a ver si tenemos por aquí unos bloquecitos de madera. ¿Tú tienes madera normal? No. No. ¿No tenemos madera? Tenemos madera. Recuerda que tenemos stacks y stacks en el proyecto Joomla. Gona. Lo que pasa es que están allí porque los necesitamos allí. Vale, pues me he ido un momentito a por, yo qué sé, 15 bloques de madera normal. Vale, yo voy a reproducir las vacas mientras. Vale. Un saludo y eso. Vale. Hola, vaquitas. ¿Tienes trigo y tal? Sí. He estado recogiendo un poquito. He hecho hasta panes, o sea. Bueno, ¿y qué, Gona? ¿Has estado recogiendo unos cuantos baúles de zanahorias? Casi, ya lo tengo. Hay que empezar poco a poco, ¿sabes? Ya. Me parece a mí que alguien no lo ha hecho. ¿Sabes lo que ha pasado, no? Dime que no han explotado las vacas. Pues sí, casi. Pues prácticamente. Ponle dos bloques de altura y ya está. ¡Se escapan! Quieren huir, Ritz, quieren ser libres. Venga, Gona, arreglalo rápido. Venga, voy. Las he salvado a todas, Ritz, no ha pasado nada. Vale. Menos eso me parece mal. Bastante bien. Un creeper salvaje, Ritz. Ya, me imagino. No se apiadan de nada, ni de las vacas, o sea. No, qué va. Son creepers, Gona. Crueldad creepil. No sé qué esperabas de un creeper. Y ahora hay una araña. Hay una araña entre las vacas. No sé qué hacer, Ritz. Es una araña vacuna. ¿Cuántas veces te lo he dicho, Gona? En serio, no, nunca me entiendes a las clases de Minecraft. Sí, mira, es una araña con cara de vaca. Ya lo veo, en mi mente lo veo. Vale, he tenido una pequeña odisea. ¿Tú qué tal? ¿Llevas la madera? Bien, ya estoy arriba haciendo cosas. Ah, vale, jolín. Es que ya sabes, soy muy eficiente. Qué eficiente 5 es este hombre. Ya ves. Venga, ya voy. Vale, voy a hacer otro yunque. Hombre, también te digo que... Nah, me gusta el yunque aquí, tío. A mí me gusta el yunque aquí. Te iba a decir, también... Es que tenemos una sala más que tenemos que rellenar de cosas. Pero es que a mí me gusta el yunque aquí. Hay otra hamburguesita. Oh, la hamburguesita 2. ¿El yunque dónde? A ver, veamos. Veamos, Rich. Cuéntame tus planes para nuestro hogar. Ahí, encima de las vallas. ¿Te gusta o no te gusta? Hombre... Yo qué sé. Sí, no, está no te gusta. Curioso. ¿Seguro? Sí. A lo mejor me dices, ¿pero qué narices has hecho? ¿Qué has hecho, Rich? Las vallas no eran para esto. En las vallas, no, en una valla no aguanta un yunque, Rich. Hombre, no lo debería de aguantar, pero bueno. Lo pones así. Ah, está aquí. Aquí, ah, vale. ¿Cómo lo prefieres? ¿Así o así? Estoy indeciso, Rich. Como tú quieras. No me importa, me da igual. No te importa y te da igual, ¿eh? Sí, las dos cosas a la vez. Vale, pues yo lo prefiero así. Esta sala está aún un poquito... La salita de allí. O esta, dices. Esta está un poco vacía, no me fastidies. Sí, hay que hacer cosas. Pero la otra no está terminada, o sea... ¿Quieres que hagamos un sofá? ¿Un sofá?
Sí, podemos hacer un sofá de estos que se hacen siempre. Hagamos sofases. Sofases. A ver, el plural, el plural de un sofá son sofases. Sofases. De toda la vida. Ay, Dios. Vale. Pues un sofá, yo creo que lo podemos hacer con así. Con carteles, ¿no? Ay, ay. Sí. Como así. Si nos pudiéramos sentar, Rich. ¿Quieres que nos sentemos? Fue uno de los primeros tutoriales que hice en mi canal, como hace 2 años. No, con un barco. ¿Con un barquito? No sé si sigue funcionando, Gona. Lo mismo se buguea y te quedas ahí dentro. Recuérdalo, Rich, ya formaste parte de esta casa. No puedes dos veces. Ahí está. Va a estar muy chungo. Necesito un pistón. Lo intentamos en el futuro, ¿vale? Ok, a lo mejor sí que se puede. Con que ficticiamente se pueda uno sentar, porque yo estoy sentado. Mira, ahora mismo estoy sentado. Yo también estamos aquí sentados. ¿Qué por decir? ¿Tu culo está rozando el sofá? No, estoy sentado. Simplemente estás así como casi, pero no. Estoy como en tensión. Pero bueno. Pero sentado. Vale, los armor stands a mí no me gustan aquí delante de las vitrinas. Habría que cambiarlo. Y tampoco me gusta aquí donde está el señorito este. Voy a quitarlo de aquí, ¿vale? Vale. Y lo voy a llevar. A ver qué, colega. Señor hamburguesito. Ahí está. Ten cuidado, que es revoltoso. Tiene ganas de acción. Lo del suelo, eso me gustaría hacer ahí algo, pero bueno, no sé cómo lo haremos. ¿El de qué del suelo dices? Ah, una cosita ahí. ¿Cristal tenemos? Cristal, yo creo que sí. O sea, tenemos que tener, pero ¿dónde hay? En los cofres tiene que haber, estoy prácticamente seguro, amigo Rich. Yo voy a seguir también dándole caña por aquí. Y ya aprovechamos. Los cofres hay. Y vamos haciendo un poquito y todo. Vale. ¿No? ¿No hay? Sí. Yo voy a ver si consigo. Justo aquí. Vamos a ver, va a ser difícil meter aquí a la hamburguesita. Pobrecillo, solo queremos que tenga un buen hogar. Y nos cuesta. Va a quedar guay la casa. ¡Que llevo thorns! ¿Qué estás haciendo? ¿Que le vas a matar al final? Sí, que casi me mato. Mira, yo te lo guardo. Este Ritz nos mata la hamburguesita. Joder, está acabando contigo, Ritz. Sí, ya, me va a terminar matando. Espera, ¿te echo una mano? ¿O dos? Necesito comer y no tengo casi comidas. Sí. Otra tarea. Claro, Ona no ha estado. Otra tarea pendiente que tenemos, Rich. Y la hamburguesita solo te quiere a ti. Está pasando de mí. Es una loquilla. Veamos el maltrato Richil. Ahí está. Vamos, Rich, sal de ahí. Acabará joder, contigo. Qué pesa, ¿eh? De hamburguesa. Me tomo yo muy de vez en cuando, no son tan así, ¿eh? ¿Por qué esas te gustan más? Seguro. ¿A quién no le gusta una rica hamburguesa? Vale, voy a ir a por... Ahora vengo, Rich. Estoy seguro de que a alguien que nos ve no le gustan las hamburguesas. Me apuesto lo que quieras. Somos demasiados en YouTube. Sí, puede ser. Puede ser. Que lo deje en los comentarios. Ahora a todo el mundo no le gusta. A alguien le tiene que no gustar, fijo, ¿eh? Pero bueno. Sí. ¡No has muerto, Rich! No he muerto. Hamburguesita está en su nuevo hogar. Simplemente necesito bloques de estos. Voy a por el peto. Supongo que me lo has dejado en un armor stand, ¿no? No, lo tengo aquí. Ah, prefería vale. Dártelo a mano, ¿sabes? En plan más personal. Vale, bueno, pues tenemos que hablar de un tema. Uy, eso me suena a que me quieres pegar en el proyecto Jungla o algo. No, es algo mucho peor. ¿Mucho peor? Sí. Vale, sorprende. Me he enterado de algo. Uy, ¿de qué te has enterado? Que me has estado ocultando bastante tiempo. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Estoy tan sorprendido como tú, señor Ruiz.
Sí, yo sorprendido no, lo que estoy es defraudado. ¿Ves que te estoy llamando Rich y no Witch? Estoy mejorando. Sí, estás mejorando, ¿vale? Sí, llegar a admitirlo, pero me he enterado de una cosa y la verdad es que me ha dejado un poco... Pero bueno, serio, Rich, ¿no? Cuéntanoslo. Pues lo que me he enterado es que el legendario juego de pies ya existía y que lo hacías en tus Skywars. ¡Ah! Pero eso no era una mentira. Sí, sí, sí. No, esto es una grave falta de originalidad para la serie y un atentado social hacia mi persona. ¿Pero qué quieres que haga si mi legendario juego de pies nació ya hace bastante tiempo? Me parece muy mal, ¿eh? O sea, me parece realmente... O sea, podría decir palabras muy feas, ¿eh? De lo que me siento. Rich, ¿eh? Lo quieres todo para ti. Si no, sí, sí, o sea... Si no es el legendario juego de pies con Rich, no es nada, ¿no? Claro. Maldito. Maldito, o sea, me ha parecido muy mal, que lo sepas. Yo creía que me iba a sacar trapos sucios de, no sé, de alguna cosa o algo. Eso no existe. Eso no existe, son los padres. Son los padres. Vale, vamos a ver cómo hacemos que esto quede bonito. ¿Cómo lo hacemos, Rich? Pues yo de momento estoy cogiendo un poco de bloquecitos por aquí abajo. Ajá. Y voy a subir, los voy a craftear. Y vamos a ver si podemos terminar esas cositas de casa, joder, que la gente quiere ver ya la casa terminada y decorada. Esto ya está casi terminadito, ¿eh? Lo de la sala y tal. Sí, bueno. Pero... Hay que darle un poco más de caña y decoración y listo, y tenemos nuestra nueva casa preparada. Bastante más guay que la anterior desde mi punto de vista, ¿eh? Hombre, digo. El problema es que me voy a morir de hambre porque no tengo comida. Pues Rich, farmea unas zanahorias. Es broma, Witch. Uy, Rich. Ya empezamos, Rich. Esta es la cruz de todos los martes por la mañana. Todos los martes. Que si Witch, que si pica obsidiana, que si... Me has puesto... Me ha puesto muy bien en casa y yo no te lo he hecho en cara siempre. ¿Verdad, Rich? Me parece a mí que vas a ir a por unas zanahorias para mí. Sí, me parece un buen plan. Y... Ahora voy yo. Y también quiero un chocolate calentito y me apetece un poco de... Yo qué sé, tráeme algo para tomar también. Ya que ¿vale? Se pone Rich, se pone a tope, ¿eh? ¿Así lo has decidido hacer? No sé, era un plan, simplemente. ¿Por qué? ¿Te parece abstracto? Vale, las vallas aquí, ya te digo que no. Porque no se pegan con el cristal y entonces no queda bien. Era por... No te digo que esté mal, te digo que es que... No sé, no cuadra bien. Es para que quede bonito con las demás vallas. Algo así. Bueno, esto fuera. Muy mal, Gona. No te puede dejar de decorar. No, nada. Ve a... Vete por zanahorias, que ya cuando vuelva ya está hecho, ¿sabes? Es que es bastante feo, ¿eh? Ahora mismo, o sea, joder, está muy bien que hayas puesto todos los bloques. Ahora ya está mucho mejor, joder. Es que está fealdad elevada, ¿eh? Ahora ya está un poco mejor. Ahí va fealdad, bueno. Mejor. No, está realmente feo ahora mismo también. También, porque ¿no? Como no es simétrico, ¿sabes? ¿Cómo que no es simétrico? No es simétrico. Vaya, no es simétrico, vete, pero el fallo es de tu agujero en la pared. ¿El qué? ¿Pero por qué quitas esa? Si esa sí estaba bien. Me voy a por comida, Rich. Venga, buenas tardes, caballero. Este Rich es todo un loquete. ¿Ves? Eso yo no te lo he hecho en cara. ¿El qué? El ser tan guapo, no te lo he hecho en cara. Sí, 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 claro. Ay, qué cruz. Vale. Dios, odio tener tantísimas cosas en el inventario. Es como... ¡Ah! Basta ya. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Pues déjalo en nuestros queridos cofres. Mira, más vacas.
Vacas for the win. Ya está. Nuestro ejército de vacas está a puntito de estar listo para dominar el mundo. Nuestro ejército de vacas dominará el mundo. Ejército de vacas. Y pronto saldrán unos chuletones más ricos. Ya los estoy saboreando. Tras la recogida de zanahorias, creo que será la mejor comida que podemos obtener. Sí, eso es probable, que... Pero bueno, no sé yo si... A lo mejor sí podemos comer de las vacas. Tenemos un invitado en casa. Sí, ¿cómo se llama? Se llama... Cerdi. ¿Cerdi? Aquí le tienes. Te lo dejo ahí en el pasillo, ¿vale? Tú invítale algo, ¿sabes? ¡Sé cortés! ¿Sé cortés? Sí. Sé cortés, amigo Witch. Que se nos van a colar mucho en casa, ¿eh? No te digo nada. Bueno. Pero tiene pinta. ¿Ya has encontrado el equilibrio perfecto en la pared? ¿Qué va? Aún no. No, para nada. ¿Has movido la hamburguesa? No. 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 Ya está en su hogar, ya no la puedes mover. ¿Verdad? Sí, ahora mismo la verdad es que no es plan de moverla. Con todo lo que te ha pegado. Eso es amor, o sea, quiere darte amor, pero te lo da fuerte y ese es el problema. Ay, nuestra hamburguesita, qué de amor tiene para nosotros. Esta sala me va a dar muchos problemas y quebraderos de cabeza, me parece a mí. Madre mía, va a ser un proceso lento. Y a la vez va a quedar tan epic, ¿verdad? Es probable. Tenemos que terminar la casa. Con lo bonita que estaba esta en su momento. Un bloque de color violeta. Ender chest, lana magenta, lana violeta. Clay violeta. A lo mejor clay violeta. Clay violeta, tal vez. Voy a buscar. ¿Pero qué vas a ponerlo? ¿Para decorar alrededor? Hay unos bloques. ¿Qué necesitamos para el violeta? Lapislázul y redstone. No, o sea, y tinte rojo. ¿Puedes traerme esos dos ingredientes? ¿El qué? ¿Tinte rojo? Lapislázul y tinte rojo. O sea, quiero tinte violeta. Vale, ¿cuánto de lapislázul? Con que me traigas uno de tinte violeta o dos, me llega. Vale. Pues a ver dónde hay florecitas rojas. Porque estas de dobles no nos sirven, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Pues bueno, pero es que quitarlas de esta zona. Quítalas. ¿Sí? Te da lo mismo, ¿no? Ok, señor Rich. Pues vamos a poner por aquí tinte. Vale, pues yo estoy cogiendo clay ahora mismo. ¿Cuánto necesitas? ¿Me habías dicho? Dos. O bueno, si me traes cuatro o seis, mejor. Vale. Gona el recadero. Soy el de los recados. Soy buena gente. Muy bien, pues voy a subir por aquí. Tengo 8 de tinte, ¿te sirve, no? Sí, sí, yo creo que sí. Sí, no, está perfectamente bien. Vale. Venga, pues te lo llevo. Ya he cogido hueso, estoy en medio de la operación recolectación de zanahorias. Dieta fantástica de las cumbres de Gonaritz. Nos vamos a transformar en zanahorias. ¿No se dice eso de lo que se come se cría? Sí, sí, la verdad es que sí. Pues vamos a criar una zanahoria muy grande. Guay. Seamos zanahorias. Seamos zanahorias en un futuro. En un futuro las cumbres de Gonaritz serán protagonizadas por dos zanahorias gigantes. Una con cara de witch y otra la de los recados. Me lo cargo. Yo creo que me lo voy a terminar cargando. ¿Por qué tanto odio, Rich? En Spawn Kill, además, chicos, para que lo veáis. O sea, para que podáis disfrutarlo. Que suena ahí como odio, ¿no? Spawn Kill. Sí, es odio, realmente es odio. Ya estoy llegando, Witch. Aquí está el recado. ¿Has visto al invitado? Sí, y la recibida. ¿Tú la has visto? Sí, ha estado curiosa porque estabas mirando a una pared y a la vez me has disparado, o sea... Sí. Toma. Te lo dejo ahí, que yo tengo labores que hacer, Rich. No es por ti, es por mí, ya tú sabes. Bien.
Vale, pues yo voy a coger un poco de tinte de esto y se lo voy a meter a la hardened clay. A tope. ¿Había arcilla ahí al lado en el agua? ¿O dónde? Sí, había arcilla ahí en el, al lado del agua y la he cogido. Y ahora soy feliz y tengo aquí una fundición de clay. Ajá. Yo para ser feliz quiero arcilla. Yo para a ver cómo queda. Quiero arcilla. A ver si le convence a Rich. Vamos a ver el bloque. ¡Uy! ¡Uy! Mal vamos. ¿Por qué? ¿No te gusta? No, esto no, no. Se acerca, ¿sabes cuál más? El azul. ¿El azul? Ah, pero bueno. ¡Ostras, tío! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en casa? Hay dos brujas ahí hablando entre ellas. ¿En serio? ¿Por qué? Señoras brujis. ¡Ey! Malditos colores de arcilla, tío. Lo odio mucho, que sean tan raros. Tan trolls, ¿verdad? Sí. ¡Mira, Ritz! Tengo una poción de resistencia al fuego gratis. ¡Ostras! ¿El señor te ha dropeado un raidrop? Te lo juro. Mola. Mola y mucho. Palitos y botellas. ¡Ya no, no, ya no! Venga. Estoy empezando a morir de hambre y tengo panes, pero como que no quiero gastarlos. Me da como penilla. Lo entiendo. Eso a veces pasa. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? ¿Qué le podemos hacer, verdad? Joder, está chungo esto, ¿eh? Es que no sé, no me convence mucho esta sala. Pero bueno. ¿La sala en general o...? Las paredes de la sala, tío, me matan bastante. Rich, vale, no llores, Estoy contigo, recuérdalo. Superaremos esto juntos, Rich. No hay problema, ¿vale? Soy el señor Zanahoria. Bueno, quitando todo eso, ¿yo a qué venía? Ah, por zanahorias. Todo esto va de zanahorias, Rich. No, yo venía por otra cosa. ¿Ah, por qué venías? ¿A por probablemente la mesa de por mesa de encantamientos y cosas así. Pero voy a mirar a ver qué tenemos aquí. Ah, vale. Tú revisa, Rich. Yo voy a recoger esta tanda y recogeré zanahorias para los próximos episodios, Rich. No te preocupes. No te creo. ¿No me crees? No. Ya lo verás, el mundo lleno de zanahorias. Millones de cofres llenos de zanahorias. Una mascota llamada Zanahoria. Sería gracioso, Ya lo verás, ya lo verás. Ya no quiero un ejército de vacas para dominar el mundo. Quiero un ejército de zanahorias. ¿Vas a tener un ejército de zanahorias en serio? Sí. ¿Más de las que tuve yo? No lo sé, pero más bonitas y más grandes y que nutran más. Ya, o sea, que no. Rich, voy a farmear una hora y ya. Que no, que no. Van a ser millones de muchas. Millones de muchas. Es que nos cunde mucho para la serie porque así no tenemos que estar todo el rato preocupados por la comida, ¿sabes? Vale, sí. Voy a replantar y nos vamos. ¿No? Sí, no, de vamos. Momento ya nos llega para un buen tiempo. Un stack nos llega para, joder, para hacer cosillas y tal. Pero lo ideal es tener demasiadas para decir, pues cojo. Las pierdo. Bueno, no pasa nada, cojo más. ¿Sabes? Claro, eso te pasa por desperdiciar zanahoria. Qué broma, es broma, Rich. Ya está, ya replanto, ya nos vamos. ¿Cómo va esa mesa de encantamientos? Y a ver qué me has hecho en esa sala, Estoy pensando que dónde... ¿Te acuerdas que cogimos las librerías? Sí. ¿Dónde están? Bonita pregunta, Rich. En nuestros cofres, como los tenemos ordenados... ¿Las descafteamos todas? En libros. Si quedan librerías, están en la granja de experiencia. Seguramente. Seguramente. Aunque no lo sé seguro. ¿Quieres que lo mire? Pues yo estoy ahora mismo en la Villa Épica. Y creo que voy a ir a lo que viene siendo el Stronghold a buscar la segunda librería. Que, o sea, la segunda biblioteca, entre comillas, que nos encontramos.
Y yo desconozco si realmente la va a haber. Pues venga, yo voy a mirar en la granja de experiencia, por si acaso. Vale. Ya que estamos. Aunque sí que me suena que nos sobraron librerías. Lo que no sé si lo dejamos en libros ya directamente o no. Hace mogollón que no venimos aquí, ¿eh? Mogollón. Madre mía, aquí qué de hueso hay. A tope de hueso. Cunde más cuando farmeas zanahorias esperar, en vez de estar ahí tú, ¿sabes? Cunde más. Mira, hay esqueletos para darme la bienvenida. Nuestra mesa de encantamientos, aquí otro cofre. Vale, aquí hay mogollón de libros, pero no... ¿Cuántos son un mogollón? Pues hay infinitos. ¿Cuántos? 10 stacks. ¿De libros? Sí. Vale, cógeme un par de ellos. ¿Un par de stacks? Sí. Vale, ¿a dónde te los llevo? A casa. Vale, pues voy para allá. El librero, oiga, el señor recadero ha llegado a su ciudad. Sí, ¿quiere la zanahorias? Verdad que... ¿Quiere libros? Oigona está eficiente. Eficiente uno, amigo. Sí. Hoy lo han encantado. Se ha despertado y se han encantado. Cuando terminemos la serie, sí. A lo mejor he llegado a eficiencia 2. Ostras, pues... A lo mejor, ¿eh? No prometo nada, pero... Algún truquillo has tenido que aprender a lo largo de la serie. Sí, claro. Muchas cosas, Rich. Siempre aprendo mucho. De hecho, alguien hace poco me dijo... ¿Es verdad que Rich te ha enseñado PvP? Y yo, ¿sabes? Rich me enseña de todo. PvP lo hemos hecho juntos, mucho, ¿no? Sí, la verdad es que hemos jugado... Pero no ahí, demasiado, no mucho, Rich. A ver, tampoco demasiado, no sé. Sobre todo los ultra hardcore. Creo que alguna partidilla ultra hardcore for fun, no sé si un par de ellas... Y luego unos Skywars y qué más de PvP hemos hecho juntos. Yo creo que Juegos del Hambre también hemos echado alguna vez, ¿no? Juegos del Hambre, sí. Sí, Juegos del Hambre, sí. Si lo recuerdo yo. ¿Y algo más? Pues no lo sé, Rich. No lo sé, ¿dónde andas? A ver qué me has hecho en esta sala. Nada de momento, estoy pillando madera para poder craftear los libros en librerías. ¡Me has engañado! Hamburguesita no ha muerto. Ah, no, claro que no. Lo has dejado ahí. ¿Y eso sí te gusta para la pared? Y luego... No. Ah, no, lo vamos a quitar posteriormente. Sí. Vale, mesas de Llevo un tinte azul. Pues mira, en el cofre que hay a la izquierda de esta zona. ¿Ah? Me dejo algo de comida y los libros. Muy bien. Ajá, y aquí se ve la pared de cofres por detrás. Sí. Toma. No sé si lo voy a quitar eso o voy a hacer que se pueda acceder a los cofres o qué. ¿En serio? Sí, porque justo en esos cofres podemos llegar a poner cosas que nos interesen desde el otro lado, ¿sabes? Ah, pues puede estar curioso. Y es como así, como inteligente hacer eso. Ajá, pues es inteligente, es algo que podemos hacer en las cumbres de Gonarich. Pues, Rich, no sé dónde andas. Estoy ya subiendo a casa en... Bueno, aún tardo unos 45 segundos. Vale, pues yo me voy a hacer un salto acrobático, ¿vale? Ah, pues entonces, si esperas unos segundos, te veo. Vale. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Ya te veo el name tag. ¡Uh! ¡Me la juego! ¡No me ha salido Rich! Hoy no, Rich. Hoy no te ha salido. Pero hoy no. Me ha fallado un poco la inclinación de la Ender Pearl con la vertical de... Ya me entiendes, ¿eh? Sí, te entiendo. Me entiendes, ¿verdad, Rich? Sí. Tú siempre me entiendes. No me caigo hoy. Estaba ahí comiendo de una forma súper extraña y casi me caigo. Ten cuidadito, señor. Por cierto, ¿es verdad los rumores estos que confirman que en el siguiente episodio vamos a ir al proyecto Jungla? Son rumores, nunca se sabe. Nunca se sabe, Rich. ¿Tal vez haya sido un spoiler? Tal vez sí o tal vez no. A lo mejor ha sido un rumor para despistar. Ah, un rumor para despistar, en serio. Sí que puede ser. En fin, el episodio de hoy, Rich, lo vamos a ir dejando por aquí.
libros. Están a la izquierda. En la otra sala, a la izquierda, según entras. Vamos a ir dejando el episodio de las cumbres de Gonaritz de hoy por aquí. Esperamos que os haya gustado y que hayáis pasado un buen rato junto a nosotros, que esa es la maldita clave. Si os ha gustado y lo habéis disfrutado, como siempre, ya sabéis que podéis dejar vuestro like, suscribiros a nuestros canales porque está de moda y nos vemos pronto en nuevos vídeos. Un saludito y hasta luego. Adiós. Chao, chao. Si tú quieres, me puedes hacer un gran favor. Un like y un favorito para mí es lo mejor. No te arrepentirás, este es tu canal. Y esto es Gone Live, y esto es Gone Live. Y esto es Gone Live, y esto es Gone Live.